Festival Vaquero Internacional 2018, Himo en China. Actualmente en el Aranformando está administrada por el Centro de Entrenamiento de Nancio, dentro de un ambiente acogedor donde imparten clases de equitación de bases y hasta especialidades de competición. Con los jugadores, estando activo hasta el día 15 de noviembre del 2021. Contando con 8 funcionarios, el 25 de noviembre del 2021 tuvimos la inauguración del nuevo local sobre la calle 3 de Mayo con taller. Contando con 11 funcionarios, mejorando el ambiente, tornándolo más amplio y con más diversidad de productos. Contamos con ropería, calzados, electrodomésticos, muebles, carnicería completa, juguetes, artículos de limpieza y alimentos en general. Super ASM, siempre apoyando el futuro de esta ciudad. De esta manera también damos la bienvenida al grupo de Paracotor Naranjal. Cantidad de integrantes 5. Como visión, sacar, surcar el cielo y disfrutar la vida en forma libre. Y nos presenta como misión ser un deporte y una opción de terapia donde disfrutamos de libertad y compañerismo. Grupo de Paracotor Naranjal presente. El cuerpo de bomberos de Naranjal, fundado el 12
de abril de 2004, por iniciativa de quien en vida fuera Felipe Villalba, junto con otros 15 aspirantes, dan inicio a una de las instituciones más prestigiosas de nuestra ciudad. Edson Wanderley Tonelli, vicepresidente, y Jason Winster Herke, secretario Carlos Potil, prosecretario Jonas Colet, tesorero Celio De Mossi, protesorero Wagner Petrovsky, miembro titular Gerson Talgansky. Se destaca que el cuerpo de bomberos voluntarios de